este viernes nos dimos a la tarea de preguntarle cuál es la fruta favorita de los salvadoreños. Aquella que encanta por su color, por su sabor, por su precio y que usted sería capaz de comerla a diario. ¿Cuál es? Bueno, Xiomara Ramírez nos presenta esta nota. Mi fruta favorita. Mangos, papayas, sandías, uvas, fresas, manzanas y guineos son algunas frutas que comúnmente son consumidas a diario en nuestro país. Pero ¿cuáles son las favoritas de los salvadoreños? A ellos les gusta bastante el mango, ¿verdad? Yo que vendo fruta me piden bastante mango, pero cuando hay época de mango... No alcanza. No alcanza a pelarlos todos. La sandía. A mí las fresas me gustan, pero la verdad que hoy no hay, pues tengo que llevar guineos. Y ya que hay mangos, también los estoy saboreando. El mango. ¿Por qué? Porque es bien rico el verde. Esta salvadoreña asegura que cuando estuvo embarazada no podía faltar en su alimentación el mango verde con limón y sal. Sí, se apetecen ver los manguitos ricos, los tiernitos. ¿Cuántos meses le dio el Antón? Rápido, como a los 2, 3 meses. ¿Cuánto se comió? Montón. Ya ni se acuerda. Ya no. Y aquí una muestra de que este antojito no solo es deseado por las embarazadas. ¿Cuál es su fruta preferida? El mango. ¿Siempre come mango? Siempre. ¿A toda hora? A toda hora. ¿Pero por qué prefieren los salvadoreños al manguito tierno? Creo que por ser la fruta de nuestro país tiende más a gustar a las personas. Por las distintas preparaciones que hay y variedades de mango que existen en el país. Yo creo que sí, porque es más común y casi en todas las casas la gente tiene un palito de mango. De acuerdo a los expertos, además de que son sabrosas las frutas, también son fuente de energía y brindan beneficios a nuestra salud. Aporta muchas proteínas que el cuerpo necesita, vitaminas que se pueden adquirir de forma natural por medio de las frutas. Sin duda alguna, toda la fruta de nuestro país es deliciosa, pero la que a mí me encanta comer es la sandía. ¿Y a usted? ¿Cuál es la que más le gusta? Xiomara Ramírez, TCS Noticias.